El ambiente navideño se prendió en la ciudad de Macas, capital de Morona, Santiago. La noche de este martes 7 de diciembre, en la Plaza Cívica Jaime Roldós Aguilera, el alcalde Franklin Galarza, acompañado fraternalmente por todos los señores concejales, dio un discurso previo al encendido de las luces navideñas. Terminemos bien este año, para empezar con pie derecho. Como alcalde del Cantón Morona hemos preparado este singular evento con mucho cariño, con mucha entrega, con mucho amor. Y les quiero señalar en qué consiste. Son 300.000 luces que se iluminarán en la ciudad de Macas en contados minutos. En la Plaza Cívica colocamos un árbol de Navidad de 13 metros de altura, utilizando una estructura metálica, tela escarchada y luces. Los números 2022 darán la bienvenida al nuevo año. En el Parque Central colocamos 3 túneles, una cortina de luces, un stand de fotos. Iluminamos los tallos de los árboles y decoramos las letras que dice Macas. En el edificio municipal están 3 ángeles y una cortina de luces. En la plaza La Randimpa, un pesebre nos recuerda el nacimiento del niño Jesús. La instalación estuvo a cargo de la profesional de artes visuales, nuestra vecina coterránea de la ciudad de Macas, Catherine Janina Ávila Zárate. Así que, sin más ni más, ha llegado el momento de compartir con ustedes y decirles que Dios les cuide, que Dios les bendiga, que Dios les proteja. Y siempre con fe y con esperanza al futuro. Al pasado, no con tristeza, ni con rabia, ni con lobreguez, ni con desidia. El pasado ya pasó, ya no hay cómo hacer nada. El futuro depende de nosotros y esta ciudad es nuestra. Y no depende de lo que hagamos solamente las autoridades. Esta ciudad nos pertenece y depende de lo que hagamos juntos de ahora en adelante. Así que yo les extiendo mis manos y simbólicamente les invito a estrecharnos y a darnos un fuerte abrazo. ¡Viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Macas! ¡Que viva el Cantón Morona! Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Los espacios públicos de la ciudad se viste de fiesta. Después vino la cuenta regresiva. Vamos, señor alcalde. A la cuenta de 10, ¿no es cierto? De 10 hacia abajo. 10, 9, 8, 7, 6.
gente. Esta celebración importante de Navidad. El próximo año llegue lleno de bendiciones en vuestros hogares, en cada uno de los hogares. ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Que Dios, en su infinita bondad, bendiga y llene vuestros corazones de paz y amor. La noche de la Navidad. ¡Felices fiestas! En este colorido evento no faltaron los tradicionales fuegos artificiales. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.